Pablo Casals tenía una isla, pero él mismo apenas se daba enteramente cuenta de ello hasta diciembre de 1955. Esa isla es la menor de las Grandes Antillas, la antigua San Juan Bautista del Boriquén, hoy Puerto Rico. Y en esa fecha, diciembre 11 de 1955, llegó a sus playas y tomó posesión de ella don Pablo Casals. Por cuanto el excelentísimo maestro don Pablo Casals ha pisado hoy por primera vez esta isla, tierra nativa de su señora madre y por ello un poco patria también de él. Por cuanto don Pablo Casals, por sus ilustres méritos artísticos, sus altas cualidades humanas y sus nobles dotes de generoso maestro, es en nuestros tiempos un ejemplo magnífico y una gloria mundial a cuya consagración y fama debemos rendir colectivamente reconocimiento y homenaje. Por cuanto su presencia en Puerto Rico nos honra y nos enorgullece. Por tanto, yo, Luis Muñoz Marín, gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por la presente, proclamo al meritísimo maestro don Pablo Casals, huésped de honor de nuestro pueblo, y exhorto a las autoridades de mi dependiente, y ruego a mis conciudadanos, le tributen como testimonio. Don Pablo Casals, siempre enamorado del mar, busca las playas de nuestro país para instalarse al fácil alcance del rumor de las olas. Pero hasta estos apartados litorales antillanos le sigue llegando el voluminoso caudal de su correspondencia, cartas de todo su mundo, lazos del hombre y del artista. Entre estas cartas, una de un antiguo amigo que a pesar de las distancias se siente a su lado. Transportado espiritualmente a Puerto Rico por la descripción que don Pablo le ha hecho de su estada en la isla. Mi querido Pau, desde aquí respiramos contigo a pleno pulmón el más saludable de los aires gracias a la descripción que me has hecho. En tu alma se han grabado cosas inolvidables, buenas y sagradas. Has visto en el mismo lugar de qué raza y de qué sangre era quien con todo su cariño te crió y guió tus pasos. Has ido a rendirle homenaje e inclinarte ante ella en la habitación donde nació, y en ese cuarto sagrado habrás recibido un nuevo bautismo del espíritu. Los paisanos de tu venerada madre han hecho un certero juicio de valor al honrar a una mujer extraordinaria y su hijo genial. Los que se sienten y expresan de manera tan vibrante se honran a sí mismos. Revives todo esto en tu corazón, en presencia de ese canto que el océano te trae del infinito.
y sobre todo del corazón de aquella que te acompaña y cuya estrella te alumbra. Fue ella la que desde un principio abrió el camino, dándose sin tasa a su Pau, para que no se le encogiera el corazón al dejar por primera vez la casa natal de Vendrell. Y en este difícil camino ustedes lucharon juntos, y tan juntos, ustedes demostraron ser grandes de España. Aún quedan en este mundo corazones agradecidos, capaces de manifestar sus sentimientos hacia una madre y un hijo ejemplares, y no tan solo a un duque, a un político o a un torero. Eres un bendito, Pau. Me callo y te abrazo. ¿Qué impresiones son esas que refleja esta carta? Son el hondo sentir de don Pablo. Un amigo cualquiera le interroga sobre ese sentir y don Pablo contesta llanamente pregunta tras pregunta. Maestro, claro, ya sabía yo que su mamá era puertorriqueña y que desempeñó un papel muy importante, excepcional, especialísimo, en su formación y en su educación musical. Eso ha tenido que dejarle a usted una viva simpatía por Puerto Rico. Pero antes de su llegada a esta isla, ¿no encontró usted en Prades otro vínculo con este país? Oh, eso sí. Martita Montañez es el vínculo. Y su tío, Rafael. Cuando vinieron ellos, se estableció el vínculo este con Puerto Rico y con mi familia de aquí. Son ellos, antes que mi familia. Y cuando ellos vinieron y les hablé, tenía el sentimiento que eran algo mío ya. Que venían de acá y venían también de parte de mi familia. Y este es el sentimiento que continúo teniendo por los Montañés. ¿Y de cuánto tiempo a esta parte conoció usted a esta familia Montañés? Desde el 51, que vinieron para el festival de Perpiñán. Me suscitó el recuerdo de Puerto Rico y mi sentimiento por Puerto Rico. Don Pau, ¿cuántos parientes tiene usted acá, en esta isla? Muchos. Tantos que me parece que ya no caben en Puerto Rico. Se extienden en Santo Domingo, en Cuba y por todas las Antillas. Pero sí, ahora hablando en serio, yo creo haber conocido unos 50 por ahí. Pero hay otros 50 aquí, a lo menos, que tengo que conocer, que espero conocerlo. Y hasta me han dicho que ha sido usted padrino de alguno de ellos. Sí, me pidieron mis primos que yo fuera padrino de los pequeños. Y yo acepté con tanto gusto. Y fui padrino de dos, al mismo día. ¿Qué le ha parecido la música popular? La música del país, la música criolla. Cuando es practicado por buenos instrumentistas, tiene un encanto musical tan grande que la primera vez que lo oí, hablé de esta manera. En esta música hay unos elementos tan importantes
que los asocio a Bach. Cada uno de estos instrumentos tiene su parte y no tiene nada que ver con la del laúd. Y esto es lo que hace Bach. Todo canta, cada uno tiene su participación. No tiene nada que ver con el otro. Cada uno tiene lo suyo. ¿Y qué interés musical tiene? Muy bien. Ahora, la música universal. Me hace el efecto que esta parte de música universal no tiene todavía sus verdaderos principios. No he oído tal vez lo bastante, pero esta es mi impresión. Hay facultad, facilidad. Por empezar, hay voces preciosas, bien timbradas, y se ve la facilidad con que han aprendido lo que el maestro les ha enseñado. Y además lo que dan ellos de ellos mismos. Hay que principiar por la escuela, y la escuela con buenos maestros. Y yo creo que si hay la posibilidad de dar a este país estos elementos, hay aquí una intuición tan natural por la música que el progreso serán grandes en poco tiempo. Puerto Rico, ella tenía en mente y el sentimiento el Puerto Rico de su época. Era el mar, el paisaje, los pueblecitos. Mayagüez era pequeño en aquel tiempo, y todo lo que ella había visto de la isla, una cosa preciosa, pero en el sentido pequeño. El paisaje es el paisaje en el cual he pensado toda mi vida, por todos los detalles que mi madre me ha ido dando, desde mi primera niñez. Incluso me he acordado de muchos de los nombres de las frutas, de los árboles, etc. La primera vez, o el primer momento que yo me he dado cuenta de que vivía, he oído el ruido del mar. Y desde entonces mi ilusión siempre ha sido de estar cerca del mar. Mi casa está a 15 metros del mar. Y me he acostumbrado tanto a este ruido que cuando no lo tengo me hace mucha falta. Tienen todos gran interés. Thank you.
visto y tratado lo bastante con personas de diferentes situaciones de arriba y de abajo para ver una armonía en este pueblo. De los de arriba he visto que hay un fondo de bondad, un fondo de deseo de hacer las cosas bien, de una manera humana. Y por la parte de la gente del pueblo, he visto una humildad, pero una humildad con dignidad. He visto una distinción, una cosa fina. Que me ha no sorprendido, pero que me ha conmovido. Mutuas cortesías, cariñosas distinciones del pueblo, de las gentes, de las instituciones y las autoridades. Mas la siempre apremiante correspondencia personal han hecho de sus vacaciones en Puerto Rico un continuo entregar. Solo se ha reservado para su intimidad el empezar el día con un paseo por la orilla del mar. Y antes del desayuno, un rato al piano interpretando y reinterpretando a Bach. Su cuarto está lleno de recuerdos, de obsequios, de objetos que por una razón o por otra suscitan su afecto o su interés. Y además, innumerable cantidad de cartas. Yo quisiera, porque yo tengo correspondencia con todo el mundo y no tengo tiempo para contestar a tiempo, pero siempre guardo yo las cartas para contestarlas cuando yo pueda. En Prades tengo un secretario. Yo escribo 2 o 3 horas diarias, Martita me ayuda también, pero esto no puede dar satisfacción que a unos cuantos. La correspondencia se amontona y se amontona, y en este momento puedo decirle que no exagero si tengo más de 1000 cartas para contestar. Pero siempre toca el piano, el cello. Siempre estudia, siempre enseña. Sí, porque esto es una atracción que no puedo evitar, pero no es realmente lo que yo hago cuando estoy en mi casa. Y aquí, en cuanto a enseñar, no enseño más que a Martita, cuando puedo. Aquí con la idea de descansar, además de las cosas
de sentimiento, descansar y componer. No he descansado ni he compuesto una nota. Mi vida aquí ha consistido en recibir afecto y en dar yo lo que he podido para corresponder. Ahora tenemos la seña y mi verso le hablarán de un famoso catalán de madre puertorriqueña. Un maestro que se empeña en las artes musicales por sus méritos y modales. Ha obtenido la conquista y como violonchelista no reconoce si vale. Símbolos de la conciencia del arte y de la libertad de nuestro tiempo, el maestro Pablo Casals. Declarar al insigne y querido maestro ciudadano de honor de San Germán. Tercero, to bestow upon you the degree of Doctor of Humane Letters, honoris causa. Cuando desperté en mis sentidos, fue primero la música, es decir, el sonido, mucho antes que la palabra. Y la primera música, los sonidos combinados que hacen la música, la primera que yo oí fue la de mi madre cantándome una canción de cuna que cuando yo... El santuario de Hormigueros, antigua ermita de la Monserrate, donde se celebra una misa solemne por el alma de doña Pilar de Filló de Casals, madre de don Pablo Casals. Su hijo rememora su primer recuerdo musical tocando al violonchelo frente al altar mayor la canción de cuna con que su madre le arrullaba y le dormía. Pues asimismo, una de las primeras palabras que yo entendí de mi madre fue esta: Puerto Rico. ¿Cómo comprendía yo mi madre? Y cómo yo iba con ella oyendo las maravillas del pueblo y de la isla donde él había nacido. Para mí era un sueño, pero un sueño que ha durado toda mi vida. Y este sueño se realiza yo a mi tan avanzada edad.
Y lo verdadero es que al encontrarme en Puerto Rico, yo siento que es una cosa mía. Y es que vosotros también me habéis recibido como una cosa vuestra. El grado que este instituto me ha concedido es para mí una gran cosa, un gran honor. Pero no sería más que esto si vosotros no hubieras puesto aquello que da vida, que da la vida, el sentimiento. Y qué prueba, qué hermosa prueba, cuando yo he entrado, qué saludo afectuoso me han hecho ustedes todos. Y otra cosa todavía, al atravesar estas calles de San Germán, la bandera catalana. Mi patria. Esto es lo que yo he recibido aquí en San Germán. Sentimiento. Y es por esto, con este sentimiento grande que yo siento, os doy las gracias. De 6 movimientos. Cada uno de los movimientos lleva el nombre de una danza, excepto el primer movimiento, que es como un prólogo y que da la tonalidad y el carácter de la danza. Los alemanes en la época de Bach daban el nombre de estas danzas, pero no como propiamente danza, sino como excusa de hacer música. ¿Y qué música? Thank you.
Cuando está de regreso en su casa, en breves ratos de descanso, don Pablo no abandona la compañía y el trato de su violonchelo. Este es el Cant des Ocells, el canto de los pájaros, canción del folclore catalán que el gran artista ha convertido en himno a la añoranza de sus compatriotas en el destierro. Antes, yo decía que no había mar más hermoso que el que yo tenía enfrente de mi casa. Y hoy he de confesar que el mar que estoy viendo en este momento es todavía más hermoso. Y es una gran confesión. Hablábamos, don Pablo, de lo que usted llama las cosas elementales, las grandes cosas elementales. Sí. Bueno, esto es lo que yo pienso, que hoy se ha perdido mucho de la sensibilidad. Han pasado tantas cosas en el mundo en estos últimos años, sobre todo, que yo tengo un sentimiento muy profundo de que se ha ido mucho
hacia atrás en muchas cosas y en la sensibilidad sobre todo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época del proceso de Dreyfus, se trataba de un solo hombre. Y todo el mundo, en aquella época, todo el mundo se interesó por este caso. Se hacía una injusticia a un hombre, esto es lo que se preguntaba el mundo entero. Hoy olvidamos los millones de vidas que se han perdido en estas guerras. Pensamos en otras cosas que se refieran a nuestras necesidades físicas, a diversiones, etc. Y es por esto que yo pienso que el mundo ha bajado mucho en este sentido. Ha hecho grandes progresos en ciencias, las máquinas se encargan ya de todo, pero, como ya le he dicho otras veces, saben mucho de muchas cosas y da la impresión que lo saben ya todo, excepto el Padre Nuestro. Ahora bien, maestro, habiéndose familiarizado con esta isla, con esta gente, con mi gente y mi país, ¿se han estrechado o se han aflojado esos lazos de su vinculación con Puerto Rico? Se han fortalecido, pero de una manera tan fuerte que yo ya no me siento exclusivamente catalán, sino que me siento catalán y de Puerto Rico. Muchas gracias, don Pablo. Que lo natural que se me ocurra es de volver a este país y de hacer por este país todo lo que esté a mi alcance. ¿Cuándo vuelve usted, don Pablo? Dios mediante, ¿cuándo piensa usted volver? Exactamente, no puedo decirle, pero vendré para el festival que proyecto para el año que viene. Y espero poder estar aquí el más tiempo posible. El 23 de marzo del 56, don Pablo se nos va de Puerto Rico en vuelo de regreso a Prades. Pero ha prometido volver. Ha prometido volver.